Hola mi gente de Jota Español, estamos nuevamente desde el Yama One Brasil 2016 en San Pablo. Nos encontramos en una zona denominada el Java Hub, que es un lugar especial en donde ocurren actividades relacionadas con Java en todo el espacio o la feria de exhibición que hay dentro del congreso. Nos acompaña David, Ace Director de Guatemala, y César, Java Champion, que ya lo conocen, también de Guatemala. Este año, uno de los eventos que ocurren en nuestra región de países latinoamericanos es el OTN Tour. Y una de las paradas de ese tour es Guatemala, precisamente. Estamos aquí con David, que es el organizador, y nos va a hablar un poco acerca de este evento. Gracias, Alexis. Claro, uno de los eventos más grandes que se vienen en agosto es el denominado y muy bien conocido OTN Tour, que ya lleva muchos años de realizarse en toda Latinoamérica. En Guatemala este es el quinto año que se va a realizar y estamos muy contentos porque año con año hemos ido mejorando, hemos tratado de traer más gente experta y este año una de las novedades es que casi todos los conferencistas tienen el título de Oracle Ace. Tenemos la novedad de que por primera vez en Guatemala se va a presentar como expositor un Java Champion, que es César Hernández, que también representa a Guatemala. Y pues bueno, los invitamos a todos a que apoyen esta comunidad. Estos eventos se realizan gracias a ustedes y para ustedes. El evento se realizará el 8 de agosto en las instalaciones del Hotel Radisson de la Zona 10. El costo será de 250 quetzales y pueden buscar más información al respecto en nuestra fanpage del grupo de usuarios de Oracle en Guatemala. Y pues bueno, Alexis, Alexis va a participar como conferencista en el OTN Tour de nuestro país. Me gustaría saber, Alexis, que nos cuentes a nosotros y a toda la comunidad de Jota Español, ¿qué conferencia nos vas a dar? ¿Qué vas a ir a compartir a nuestro país? Claro que sí, David. Primero que todo, agradecido por la invitación de poder asistir a tan buen evento. He escuchado que es un evento donde asisten muchas personas, que la comunidad es grande en Guatemala. Estoy muy entusiasmado de poder ir allá para presentar mis charlas. En especial, yo trabajo mucho con un framework Java que se llama Oracle ADF. Es un framework basado en JSF o en Java EE y la idea es hacer o presentar dos charlas. La primera es acerca de cómo usar ADF en la parte del back de una aplicación donde el front puede ser otra cosa que no sea JSF, que es la mayoría de aplicaciones que vemos hoy en día, donde se usa mucho JavaScript. El JavaScript es el sabor del momento, el que esté en ese momento se está usando en el front y en el back se está dando soporte y sobre todo por la robustez que presenta Java para poder exponer servicios REST para ese frontend. La segunda conferencia es acerca de Oracle ADF en integración continua. Resulta que en las versiones anteriores de ADF era un poco más complicado poder tener todo el desarrollo de ADF en un ambiente de integración continua por la falta de soporte de Maven. Pero desde la versión 2S el soporte de Maven ha mejorado y ahora podemos contar con nuestras aplicaciones desarrolladas en ADF en un ambiente de integración continua, mejorando mucho la calidad de nuestro código, con pruebas automatizadas, con construcciones automatizadas, podemos llevarlo hasta despliegues en servidores de pruebas automatizados y esto lo que hace es mejorar nuestra calidad. Entonces esa sería la segunda charla, son charlas muy interesantes, los invito a todos a que asistan al evento y estamos en contacto en Guatemala. Una de las cosas interesantes que todavía no hemos mencionado es que Alexis es de Colombia y esa es una de las cosas que también caracteriza al OTN Tour, no solamente contar con expositores locales, sino también contar con expositores de otros países. Este año vamos a tener expositores de Colombia, como Alexis, vamos a tener de Brasil, de Estados Unidos, del Reino Unido, de Azerbaiyán, entre otros países. Entonces, no se pierdan este evento. Y esta entrevista también va dirigida a toda la comunidad de Jota Español, que no todos en Guatemala, entiendo yo, aún están enterados de qué es lo que están haciendo con esta comunidad y sería muy bueno porque es para beneficio de todos nosotros, ¿no? ¿Cómo surgió este proyecto de Jota Español, César? ¿Cómo se pueden unir a esta comunidad? Sí, gracias, David. Jota Español nosotros lo definimos una comunidad sombría,
de habla hispana a nivel de Latinoamérica, obviamente el resto del mundo, toda persona que platica, que practica la lengua española, pues está totalmente invitada no solo a consumir el contenido que se está subiendo, sino también a ser parte de la comunidad y subir contenido. Puede ser contenido inclusive que, del cual se está desarrollando en sus propios grupos de usuarios en cada uno de los países. Ya lo hemos realizado con Perú, por ejemplo. El grupo de usuarios de Perú ha subido contenido que ellos desarrollan, las charlas que ellos presentan, las han subido a J Español. Y ese es el sentido de tener esa comunidad sombrilla, una forma de estar al tanto de los eventos que están pasando alrededor de Latinoamérica. Relacionados con Java y tener esa visibilidad, o sea, no perdernos, inclusive por estar en Sudamérica, Centroamérica o Norteamérica, no perdernos de qué es lo que está pasando en Java alrededor del mundo de habla hispana y traer contenido fresco, contenido de calidad que puede ser producido tanto por individuales como por los mismos grupos de usuarios. Entonces, ese fue el sentido del nacimiento de J Español a inicios del año pasado. Ahorita pues seguimos documentando aquí más eventos a nivel de Latinoamérica, alrededor del mundo, y para el objetivo final es, como lo dice el lema, Java en español, un lenguaje, un idioma, es la forma en que nosotros estamos exponiendo el material de Java en español. Buenísimo, entonces ya lo saben, si te gusta compartir conocimiento de Java, te espera una comunidad grande en todo habla hispana, J Español, y también te esperamos el 8 de agosto en Guatemala en el OTN Tour. Te mandamos un saludo desde Java One y Oracle Open World en Brasil. Nos vemos.